Acabo de ver el patético espectáculo que dieron los panelistas del programa El Diario de Mañana en una entrevista con Fabiani con el asesino de Fernando Todo el programa es un asco, pero lo que vamos acá a resaltar son algunas frases claves. Nair Galarza se siente culpable. Es culpable, me importa tres carajos cómo se sienta, esto no es la sirenita, esto atrasa, pero claro, como es mujer o tiene que ser víctima o inocente, no hay un mundo donde sea victimario, por ejemplo. Me gustaría pedirle perdón a Fernando... Bárbaro, desmatalo y perdíle perdón. Yo entiendo que la mina quiera recurrir a la victimización, a ver... Es normal. El problema no está en la mina queriendo recurrir a eso. El problema está en darle una cámara y reivindicarla como humano. Eso está mal. Porque si no empezamos a joder con qué es un asesinato, que no, que está mal, que no está mal, no podemos empezar a jugar con esas boludeces. Esto no es una entrevista a la madre de la víctima, ¿sí? Acá no hay que tener un relato conmovedor o algo por el estilo. Esta es una entrevista a la victimaria. Luego se pueden hablar de su día a día. En la cárcel. Se cambió de abogacía a psicología. Es un curso mixto con hombres y mujeres sin ningún problema. Digamos, no mató a ningún compañerito. ¡Qué bueno! Nuevamente vemos este baile con la idea de que estamos tratando del día a día de una vida normal de una muchacha de 20 años. Faltó el medium diciéndonos que le deparan el amor a Sagitario. No podemos normalizar todo. Entró en una cárcel por un crimen que cometió. Lo están mostrando como algo llevadero, normal, cotidiano. Como que fuera un escalón más a la fama, como mostrar el culo en Tinelli. No está bien, no se jode con esto. No podemos banalizar los crímenes. Otra de las frases. Quiero aclarar que Nair Galarza accedió a esta entrevista sin pedir nada a cambio. <laughs> Menos mal. Andás a ver qué hacíamos si nos pedía la llave de la cárcel. Tiene mucho miedo. Esto, esto, esto es recurrente porque... Hablan de sentimientos, la humanizan un montón. Tiene mucho miedo de cómo va a quedar su imagen después de la entrevista. ¿Qué imagen? La única forma de que esta piba arruina un poco más su imagen es que lo mate al papa, yo qué sé. ¿De qué mierda me hablan de nuevo esta chica preocupada, estresada, con miedos? No podemos humanizar todo. No se puede. Ah, esta parte es oro. Dice la palabra culpa. Dice la palabra culpa. Sí, es culpable, no importa cómo se autoperciba. Esto no es la salita naranja, es culpable. Por si no viste el programa, Fabián está parada con un micrófono hablando del estudio donde están las panelistas. Entonces, las panelistas le van haciendo preguntas sobre cómo fue la entrevista. Eso es toda la interacción en realidad del video, porque la entrevista aún no salió al aire. Y entonces, en un, la, en un momento, una de las panelistas le pregunta: ¿Sentiste que es una mujer? Esa parte constante de la remarcación del género me tiene empodrido. Si realmente no importara el género y hay igualdad, no deberían mencionar que es una mujer o un pterodáctilo, da lo mismo. Pero bueno, vamos de vuelta. ¿Sentiste que es una mujer que se siente culpable por lo que hizo? Una mujer que no hubiese preferido que pase lo que pasó. Y acá me dio risa porque Fabiani, eh, así como que hasta ella le sorprendió la pregunta, como diciendo, y sí, boluda, está en la cárcel, como si sí, no, no, obvio que se arrepiente, no le gustaría estar presa. Ahora viene lo importante, ¿eh? estas frases son las de oro, las que siguen. Y para no equivocarme la voy a leer. Si bien tiene esa mirada, esa actitud de mujer que todo lo puede, que no demuestra debilidad, si sí se puede ver emoción en ella. Esta frase particular a mí me, me, me jodió la psiquis. Mujer que todo lo puede. La estamos enalteciendo. ¿Qué onda? Yo creo que habría un mejor uso de palabras. Porque esto es lo mismo que decir que un descuartizador es metódico, detallista. Las palabras importan, no son una boludez. Y más cómo las pones. Si en lugar de decir... Una mujer que todo lo puede, yo digo, alguien capaz de todo, parece lo mismo, pero no lo es. Primero, le quite el género, como un factor. Y segundo, expuse su capacidad de hacer cosas impensables. Su absoluta falta de tacto y empatía hacia otro humano. Ambas expresiones son tendenciosas, solamente que una se basa en humanizarla y la otra se basa en un hecho, en un asesinato que ella cometió. Porque si no, ¿cómo me tengo que referir a ella como una mujer emprendedora que choque se tiene una pyme de matar pibes? ¿Sentiste que lo quiso más allá del desenlace? Pasamos de la sirenita a Pinocho, un, nuevamente hablando de sentimientos y humanizando al victimario. <laughs> Murió un pibe, loco. Tengan un poco de respeto. Esta también la quiero sacar textual así que la voy a leer. Y esta probablemente es la peor de todas las frases. Es una nena de 20 años, frágil y aniñada. A pesar de toda esa fortaleza que sabemos que tiene. ¿Qué fortaleza? ¿Por qué estamos usando connotaciones positivas con una asesina? Si empezamos a jugar con esa idea de que, de, a ver, ella es buena, ¿me entendés? Pero mató a alguien, pero como es buena y matar es incompatible con alguien bueno, vamos a plantearlo de esta manera. Ella estaba cerca de un lugar donde un arma se disparó sola y mató a su novio. Fue una... A causa de fuerza natural, no ella, ¿me entendés? Porque ella es buena, porque todo el tiempo la reivindicamos. Entonces ella no es culpable. El novio murió por, yo qué sé, el calentamiento global o la inflación. No podemos quitar la culpa a las cosas que pasan en este mundo, de verdad menos cuando la ley ya reconoció la culpa, con lo choto que es el sistema legal en la Argentina, con lo raro que es que se llegue a una conclusión satisfactoria. Cuando realmente se llega, nada, vamos y la entrevistamos como que fuera inocente. Esto es una pelotudez. Encontré una persona que es un enigma, porque no alcanzaba con humanizarla, sino que ahora también la vamos a volver misteriosa, vamos a sumarla al misticismo. En serio, ya, ya, ya ni sé qué están haciendo, porque al principio era plantearla como buena y ahora es que plantearla como vendible, no entiendo. Es buena por matar a un pibe y además interesante. En otro momento una de las panelistas le pregunta, ¿te contó que escribe poemas? Nair, víctima, asesina, influencer, poeta. Durante una hora se puede ver un espectáculo de cómo se va normalizando. Una, la vida de una asesina dentro de la cárcel. Donde se va humanizando a la persona. Todo el tiempo refiriéndose por su nombre de pila. Sin usar el apellido Nair. ¿Me entendé como...? ¡Ay, sí, la Nai! ¡Sí, la Nai! ¡Ay, viste que mató a un pibe la Nai! ¡Ay! Pero nada que ver. Porque en realidad habría que ver. Porque ella es una víctima que tiene sentimiento y corazón. Cuando vos normalizás esas cosas y la tratás de humanizar, haces mucho daño, haces mucho daño a todo, haces mucho daño a una decisión que ya tomó la ley, haces mucho daño a la familia de las víctimas, haces mucho daño a la sociedad en general, porque hay cosas con las que no se joden, porque yo no puedo formar una imagen heroica de una mina que fue una asesina, yo no puedo volverla una víctima de la sociedad, porque si no, la gente siempre se va a empezar a ocultar en eso. Esto es algo súper contagioso: hay cosas con las que no se jode. Ahora, yo tengo dos preguntas. De Corazón. Primero, esto claramente se hizo porque Nair es mujer, ¿no? No estamos haciendo esta misma boludez con los hombres, reivindicándolos como víctimas y todo lo demás. Pero más allá de que sea mujer, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas entrevistas a mujeres feas, asesinas viste últimamente? <laughs> Acá lo que importa de verdad es si es una mina linda. Porque esto no se trata de una mujer matando a un hombre, se trata de una modelito matando a alguien. ¿El feminismo solamente funciona si la mina está fuerte y es vendible? Esto, esto es la tele hoy. Algo que coquetea con la idea de que Galarza es una víctima porque es mujer y porque está buena. Sería injusto a mi parte decir que todas las intervenciones fueron malas. El licenciado Cartaña, Fanny, el profesor y Fabiani de momentos dijeron cosas que estaban bien. Pero nada. Estoy halagando el actuar de ciertos participantes en una situación que no debería haber existido. Soy un tipito enojado y este es un video que no me esperaba estar haciendo porque es algo que simplemente sucedió, pero me pareció importante también hacerlo. Espero que te haya gustado y el like y suscríbete y nada, hasta la próxima.